¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina cuando es un calor. Siete treinta y nueve minutos. Buenos días, doña Consuelo, adelante. Buenos días, que estamos por Zoom, porque la verdad es que lo de ayer hasta a mí me dio duro esa lluvia de ayer. Bueno, aquí estamos. Julio, tal y como habíamos dicho desde las elecciones en Gran Bretaña, pues ya se sabe que ganó aplastantemente el Partido Laborista. Es un triunfo que no se había visto en décadas, un triunfo como este del Partido Laborista. Así que el próximo, que hoy mismo toma posesión, hoy mismo él va para donde Carlos III, primero, segundo y tercero. Sí, Carlos III. Me suena como a whisky o como a coñac. Carlos III. Bueno, pero ese es Carlos III, el rey de Gran Bretaña, y a presentar sus credenciales de que ganó las elecciones, señores, con un triunfo de por lo menos se dice que tiene más de la mitad de lo que se requiere de mayoría absoluta. Así que 411 o 412 diputados. Y lo que le ha sucedido a los conservadores es aplastante. Perdieron cerca de 234 puestos. En la Cámara de los Comunes estamos hablando, que fueron las elecciones. Esos son los diputados, porque está entonces la otra Cámara, que es la de los lores. Esa es otra cosa. Perdieron 234 puestos, por lo menos. Hay un pánico en la parte de los conservadores porque no habían visto una derrota de esta naturaleza. Entonces, ¿cuáles son las condiciones por las que los laboristas ganaron de esta forma tan aplastante? Lo siguiente, ellos tienen, miren, señores, en el sistema de salud, para ponerle un caso, tienen cerca de 8 millones de personas esperando un turno. 8 millones de personas esperando un turno para ser recibido en los hospitales, en la seguridad social. 8 millones de personas esperando un turno. Con el Brexit, que fue salirse de la Unión Europea, no les ha ido mejor. Con la inmigración, un problema enorme con respecto a la inmigración, que también tienen que resolver. Y la parte, como les digo, económica, ellos están planteando, los laboristas, el crecimiento y que Gran Bretaña deje de ser casi, como quien dice, un país tercermundista. No lo plantean así, pero es lo que quiere decir el laborista. Entonces, Kate Starmer es el nuevo ministro, están desbordados de felicidad y la verdad que esto está dando, Europa está dando un giro o hacia la derecha o en este caso de Gran Bretaña hacia el laborismo, que viene siendo como una especie de socialdemocracia, lo cual es muy importante porque lo que estaban gobernando los conservadores era la pura y franca derecha. Desde Margaret Thatcher con su modelo neoliberal, ella y Robert Reagan en los años 70,
Margaret Thatcher fue capaz de decir, miren lo que es el modelo neoliberal, que le iba a quitar el vaso de leche a las escuelas británicas, a las escuelas donde iban los niños, las escuelas públicas. Le voy a quitar, hay que quitarle el vaso de leche, porque eso es un privilegio que no tienen los niños de los colegios privados. O sea, darle el vaso de leche a los niños de las escuelas públicas era un privilegio, dijo esta dama de hierro. Un privilegio que había que quitarlo porque los niños de los colegios privados ingleses, británicos, no tenían el vaso de leche asignado. Nada más le pongo ese ejemplo de lo que son los conservadores y los neoliberales, para no seguir. ¿Ok? Ok. Bien, entonces, esta es la situación, 14 años gobernando, se le volteó la tortilla y ahí están los laboristas. Vamos a ver si hacen algo realmente social que tenga que ver con la economía y el crecimiento como están prometiendo. Biden dijo lo siguiente, el presidente Biden, señor, esto lo destaca tanto el New York Times. Ustedes saben que el New York Times le dijo a Biden que se retirara, le hizo un editorial. El consejo editorial del New York Times al otro día del debate le dijo, retírese. Paul Krugman le dijo, Paul Krugman, el economista, le dijo, usted ha sido el mejor presidente de mi vida de adulto, pero retírese. En un artículo también en el New York Times. Pues ahora, el New York Times tiene un afán de demostrar que Biden tiene que retirarse. Oh, pero dice, una de las primeras noticias del New York Times es, Biden dice que para él está bien, 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 ¿verdad? Él necesita dormir más y trabajar menos. Grito bien en una trate. Biden le dijo a los gobernadores, esa reunión de ayer de los gobernadores, que para él estar en buenas condiciones, él necesitaba, así mismo lo tengo, dormir más y trabajar menos, y que ya como eso de las 8 de la noche él tenía que retirarse porque no aguantaba, que por eso era que se iba a dormir en el debate. Él había hablado de todo eso, de que no me dormía en el debate de milagro. Pues sigue la presión sobre el presidente Biden de que debe renunciar. Los demócratas, New York Times, todo esto, me gusta darle la fuente para que puedan buscarlo. Los demócratas están sopesando qué ganan si Biden se queda y qué pierden. No, qué pierden si Biden se queda y qué ganan si Biden sigue. Los demócratas están midiendo las posibles ventajas y los riesgos que puede tener si Biden continúa en la candidatura. O se continúa o se retira. Ellos están discutiendo todo esto. No se crea que todavía Biden la tiene todas con él. Otra de las informaciones del New York Times, que 3,896 que han prometido, de estos funcionarios, gobernadores, etcétera, que le habían prometido apoyarlo en las primarias, hasta el número lo dan, 3,896. Si Biden renuncia, se van a quedar en el aire. New York Times también. Entonces, mire, el New York Times llegó a hacer, ¿usted sabe lo que el New York Times llegó a hacer? Hoy es la entrevista con el señor George Stephanopoulos, que fue, ese apellido es griego, que fue, hoy es la entrevista con él, les dije, que fue uno de los políticos más importantes de Bill Clinton. Y le diseñó todo, o sea, muy famoso. Está en la ABC, le va a hacer la entrevista esta noche. La están esperando para ver cómo le va. Pero realmente, realmente, hay pánico todavía en el bullpen. Hay pánico en el bullpen porque
esa entrevista con Stefanopoulos, el griego, Stefanopoulos, puede definir todavía más situaciones en contra de Biden. ¿Ok? ¿Ok? ¿O a favor? Vamos a ver cómo él lo trata. Pero es una persona de mucho reconocimiento. Él es un político, pero se fue por el área del periodismo. Otra de las situaciones que yo quisiera recordarles, además de todo esto que está sucediendo con el señor Biden, es que prendiendo la televisión esta mañana, un reperperazo en televisión española, porque Begoña Gómez iba para el tribunal de primera instancia que la llamó a declarar por las acusaciones que ella tiene de tráfico de influencias y de que ha beneficiado en su posición de esposa de Pedro Sánchez, ¿verdad? El presidente español que se retiró los 5 días aquello. Yo me retiro porque no soporto esto, es para meditar. Cuando le comenzaron a hacer las acusaciones a Begoña. Entonces, estaba eso así, tuvo que ir las fuerzas del orden y todo a esperar porque se estaban reuniendo para recibirla frente al tribunal. ¿Quiénes? Opositores. Entonces, Begoña no llegaba y no llegaba y tú veías televisión española y no llega y la otra sí llega. Y como ellos tenían ese reperperazo, al fin Begoña llegó, entró al tribunal por una puerta trasera que la autorizaron a eso. Y estuvo como 45 minutos, pero le pospusieron sus declaraciones. Ella dijo, de acuerdo a algunas personas que estaban ahí, muy pocas, yo no sé ni de qué que me acusan. Yo no entiendo. A mí no me han dicho nada de lo que me acusan. Dice que ella dijo en el tribunal. La acusación originalmente había sido hecha por un pseudo sindicato, dice el periódico El País, que se llama Manos Limpias. Entonces, de Manos Limpias pasó a un grupo ultracatólico, todo esto es El País, que se llama AZTE, H-A-Z, AZTE, el imperativo de hacer. AZTE Oír, que aceptó hacer la denuncia que originalmente había hecho ese pseudo sindicato de Manos Limpias. ¿Cuáles eran parte de las denuncias? Usted, en su papel de esposa del presidente, recomendaba con su firma a empresarios que estaban en licitaciones. A este hay que favorecerlo porque él, dicen ellos. Y otra que ayudó, y eso tenemos nosotros hasta que ver con eso, a rescatar Air Europa, la línea de aviación de don Juan José Hidalgo, que está nacionalizado también dominicano, cuando cayó, ¿verdad? Con el COVID, que vinieron toda la falta de vuelos, de las líneas aéreas sufrieron mucho porque no se estaba viajando. Entonces que Europa, como otras líneas, cayeron en una situación económica difícil y que ella ayudó a don Juan José Hidalgo, nacional, español nacionalizado dominicano, lo conocemos muy bien aquí. Digo lo conocemos porque yo lo he visto en mi vida gris, lo he saludado, pero lo hemos visto siempre aquí en los ajetreos dominicanos de turismo, etc. Entonces, que lo ayudó a que le dieran dinerito, millones y millones, para recuperar el Europa. Eso es entre otras de las denuncias que se hacen con Begoña, contra Begoña. A lo mejor Pedro Sánchez dice, bueno, pues cojo ahora 5 días más de licencia para resolver esto. Y finalmente, Haití. Ayer lo que Manuel explicó de la situación social de Haití, económica, social,
fue una joya, Manuel Cruz. Yo lo felicité. Porque Manuel decía que no es solamente la cuestión de los kenianos, es la situación que tiene Haití en el plano social, económico, de salud. Todo está destruido. La vicepresidenta dijo, hay que traer los kenianos para acá, que no vamos a ir a mandar los doctores allá, ¿eh? Sino que vengan aquí los kenianos, dice el gobierno, y doña Raquel también, que vengan para acá. Ahora, oigan lo que dice el propio primer ministro, Gary Conil, que estaba en el Consejo de Seguridad, igual que nosotros, nuestro canciller estuvo en el Consejo de Seguridad en esta semana. Dice Gary Conil, pintó esto en el Consejo de Seguridad, que él dijo esto, pintó un panorama sombrío, marcado por una tasa de inflación que supera el 27%. Casi, señor, escúchame, que estoy un poco acatarrada. Casi el 50% de los empleos perdidos. Oigan, oigan. Casi el 50% de los empleos perdidos solo en el sector textil. ¿A dónde va ese 50%? ¿A dónde coge? Nada más yo le pregunto, nada más. Dice el primer ministro, una inseguridad alimentaria que afecta a 4,5 millones de personas. Unos 600 mil desplazados internos y alrededor de 500 mil niños no escolarizados. ¿Para dónde cogen ellos? Ok, no tengo que explicar nada. Además, sigue diciendo el primer ministro, el país está sumido en una violencia que paraliza el funcionamiento de decenas de hospitales y centros de salud. Decenas de comisarías y centros penitenciarios han sido dañados o destruidos y miles de presos se encuentran en fuga. Gary Conil acogió con satisfacción el deseo de todas las partes interesadas en el acuerdo del 3 de abril de ofrecer una solución a estos problemas. La solución, ustedes saben también cuál es. No hay que explicársela. Todos los días las vemos. La participación, como dijo entonces el canciller dominicano. Dice, pero también pongan en agenda. No le sigan, carajo, los Estados Unidos mandando armas y vendiéndole armas a las bandas. No lo digo así, eso soy yo, el énfasis, esto lo estoy dando yo. Porque esa es la realidad. Eso que dice ahí es la realidad de Haití. ¿Para dónde carajo va a coger el haitiano, la haitiana y los niñitos? Bien. Ok, gracias, Julio. Bueno, pues muchas gracias, doña Consuelo. Bueno, hay mucha gente que quiere contarnos sus experiencias.